¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy muy feliz porque hoy ganar la copa. A ver si ganamos la Libertadores. Hoy ya sabéis que nos hemos cargado a boca en el anterior capítulo. Nos toca ahora semifinales contra River. Nos quedan dos partidos muy duros contra River Plate para colarnos en la final. Y luego además hay que jugar la final e intentar ganarla. Acordaros de la última vez que llega a una final de la Copa Libertadores, que me parece que fue el Flamengo. Fallamos un penalti al final y el Flamengo nos reventó. Nos reventó, pero por todos los lados. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque hoy está aquí un jugador mucho más perro, mucho más veterano que ese joven Sambo Galicia, que jugaba por primera vez una final Continental, que jugaba por primera vez en Libertadores. Hoy estamos aquí en el episodio. Además, 35, si no me equivoco, de este modo carrera. ¿Para qué? Para intentar ganar la Copa Libertadores. Nos quedan, como hemos dicho. Tres partidos si todo sale bien para cumplir uno de nuestros sueños. Y ojito porque si todo sale bien podría ser la retirada de Samu Galicia. No joda como jugador. Luego nos queda la aventura como DT creando nuestro propio club y siendo el equipo más grande de todo el universo y de la Vía Láctea juntos. Va, 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 va. Y Ey Sports, final de la Libertadores. Vamos allá. Sería de absolutos locos, de absolutas leyendas, el ganar la final del Libertadores con el Aldosivi, ¿eh? eh. Contra Colón. Vamos a pasar, vamos a ir simulando todo esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros ya llegamos a un acuerdo con el Aldo de decir, mira pa, la liga va a ser imposible ganarla con tremendos maulas que tenemos de compañeros. Déjanos centrarnos solo en la Libertadores, a lo que el club nos ha dicho que hagamos lo que nos dé la gana porque somos el mejor jugador del club, somos capitanes, además, y ha dicho y nos ha dicho tal cual que la Libertadores es lo más brutal a lo que puede Optar el Aldosini en su historia y que así a nosotros no nos sale de los huevos jugar la liga. Pues no la juguemos y no la vamos a jugar. Full focus en la Libertadores, chicos. 33 años ya, la edad de Jesucristo, gente. ¿Hemos vivido lo mismo? Hostia, ahora mismo el Samu Galicia jugador tiene la misma edad que el Samu Galicia real. Este metaverso es increíble. Tengo una final de Libertadores que jugar, ¿eh? No me jodan. Pero ya ha venido un club de España a rescatarnos, ¿eh? Cuidado. Un club de la liga, a decir, pa, en cuanto la Libertadores, tienes opciones de retirarte o de ir a un grande. Oye, estaría guay. ¿Aceptaríais vosotros, por ejemplo, que eh, yo qué sé, ganamos la Libertadores este año y una última temporada, un Las Dance en Europa, arroyo, ya he ganado la Libertadores? Y un Last Dance rollo en un PSG o en un equipo top ahí para retirarnos ahí, estar dos años más e intentar ganar otra Champions, como lo veis. Entrenamiento, chicos. Se viene. Se viene la ida de las semifinales de la Libertadores contra el River Plate. Aldo Civil River Plate. Conseguimos una de las cosas más imposibles para mí en este modo carrera, que era derrotar a Boca. ¿Por qué? Porque no había conseguido derrotar a Boca jamás. Jamás le había ganado un partido a boca, ni en liga, ni en recopa, pero no se lo había ganado ni en el FIFA a boca. Y oye mira, hemos conseguido pasar de ronda. Ahora el siguiente rival es el eterno enemigo de boca, River Plate, Estadio Clásico, 14 de septiembre de 2037, árbitro. Un chorro, no voy a decir ni el nombre. Dificultad definitiva, cuatro minutos parcialmente despejado de lluvias, pero no de goles, porque Samu Galicia va a jugar como delantero en el Aldo Sibi. Están preparados, chicos. Se viene la ida de las semifinales. Vamos allá. Aldo Sibi, el nuevo mata gigantes. Cuidado, eh. Un. un, uh. uh. Callen, callen, cállense, cállense. Dejen de hablar, cállense. Que ha salido un poco la libertad y me he puesto cachondo. Miren, 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 miren la previa. Los hinchas del Aldo Civic que ni se la creen. Ni se la creen. ¡Ojo! ¿Quién es este man? ¿Quién es este man y por qué no soy yo? ¡Burr! ¡Ojito la copa! Perdóname vieja querida, si me llama la policía será por defender, por defender estos colores. Evitamos la derrota, potenciamos este objetivo. Ya sé que tengo que hacer los tres, que hay gente que me dice, Samu, es que solo te piensas que tienes que hacer uno, amigo. ¡Que no soy tonto, eh! No soy bobo. ¿Cámara pro, la dejamos así, probamos un ratito con cámara pro, Jugándomela en unas semifinales de libertadores, algo que no he hecho nunca? Venga, va, un poquito de cámara pro, ¿no? Vamos a jugar un poco. ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal, aparte de perder la ida de la Libertadores, de las semifinales? ¿Vale? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Boo! ¡Qué épico! Se ve con esta cámara, pero ¿por qué no lo ha usado antes? Ah, nada, ni una celebración ni nada. Nada. Aquí no, no me han dejado celebrar con el Lululu, chicos, pero lo celebramos igual. El fútbol sí lo vamos a jugar. Se pone muy de cara de primeras este partido, ¿eh? Pero yo no me fío de River. No me fío de River. Díganme lo que quieran. Yo no me fío de River. Uy, este man, ¿por qué es tan alto? Se ve muy épico, ¿eh? Deme aquí a ver A ver desde aquí cómo se ven estos típicos goles que meto yo siempre No se ve una verga, la verdad No se ve una verga Pero desde aquí, ¿qué tal se ve? Dame por aquí, a ver Dame por aquí Vale, 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 vale Chicos, inventamos, inventamos, inventamos Inventamos como Riquelme Fuera juego, ¿no? ¡No! ¿Pero cómo se pone.? Bueno, chicos, estamos en la puta final de la Libertadores. Si todo sigue así, ¿eh? ¿Por qué no he jugado antes con esta cámara, chicos? A ver, sí que sé por qué no he jugado antes. Porque me mareo, porque soy un señor viejo ya. Y yo me mareo con estas cámaras que dan la vuelta así y tal. Yo soy muy clásico para eso. Siempre he jugado. <laughs> Anda, Samuel, cállate, payaso. Venga, vamos. ¿Dónde va este man? No me cogen, eh. Oye, que no me cogen. Sí me cogen, sí me cogen. Es que no, no controlo bien las distancias. Esto... ¡Dale, man! Pero por qué no la ha no la metido desde ahí, tío. estaba a dos metros. River, decime que se siente. Que Samu te quite la final. Te juro que, aunque pasen los años, no nos vamos a olvidar. ¡Qué palicias tú, papá! Papá adoptivo de momento, ¿eh? Padre, padre, no sé yo, pero adoptivo 2-1, por lo menos. Ya, hombre, que no se puede decir. Desde. No, no se puede decir que me cogen. No se puede decir que me cogen porque ya hay gente que malinterpreta. Vale, 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 se va afuera. El mamón cabrón. Bienvenido al chat, amigo, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Buen nombre, la verdad. Toma, pa. Mira que pase. Claro, claro, claro. ¿Vosotros creéis que es fuera de juego? ¿Solo cuatro metros que estoy fuera de juego? ¿Vosotros creéis que sí? ¡Ojo! <laughs> salvaje, 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 salvaje. ¡Uh! Mandamos a mimir a uno, eh. Toma. Ay, lo que hemos fallado. Ay, lo que hemos fallado. Bueno, bueno, bueno. 3-1, 3-1. No estamos nada mal, eh. Mira, tienen a Peter Parker con el número 8, chicos. No, árbitro, no me jodas ahí. Mira qué rechazo se me había quedado. Vale, 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 bien cortado. Estamos, estamos, estamos activos. Estamos activos, defensa. 3-2. 3-2. Se pone re duro esto, eh. No vale pechear. Bueno, como, como me entra este man, ¿no? Cuidado, 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 cuidado. Bien, 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 bien. Vamos a ver. Esta es. Toma. Buenísima. ¡Ay, cómo ha salvado! Brrr. Joder. Estoy más tenso que Doraemon en un control de aeropuerto, eh. ¡Despejen! Vale, muchachos, ¿qué hacemos? Estoy solísimo. ¡Toma! Joder, estoy solísimo, eh. Venga, 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 venga. Dame por aquí, vale. Toma, te doy aquí. Dame, dame atrás. Tengo. Nos metemos. ¡Ay, ay, 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 ay! Y sí y sí y si, y sí si, y sí Y si, y elijo creer, y si elijo creer... ¡Oh! ¡Oh! Para los que no tienen los cascos puestos, ojalá entren vuestros padres ahora en la habitación para ver qué coño estáis haciendo. Ahora es cuando viene el típico comentario de uno del chat que diga, ojalá tuviese padres, Samu, pero es que no tengo. No te la creo, no te la creo, vale portero. Árbitro, pita ya, por favor. Pita ya, por favor. Minuto 92-55. Casi 93. Pasan dos. Y te la pela. Eres un sinvergüenza, árbitro. El de... ¡Vale! ¡Bien pitado, Arbi! ¡Bien pitado! La ida de Libertadores. Semifinales, 3-2 contra River. Lo celebramos, pero no mucho que queda la vuelta, eh. No quiero mucha celebración. No quiero muchas cariñosas. No quiero mucho alcohol, mucho tabaco, se me relajan y van rapidito ya al gimnasio a seguir entrenando. Nada de Coca-Cola, todo agua, ¿vale? Como el bicho hasta que ganemos la Libertadores. No decepciono. No se preocupen. ¡Uh! Está el Cienciano y Universidad Católica en en, en las otras semifinales. Cienciano lo ganamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Cienciano lo ganamos en la sudamericana del año pasado jugamos contra ellos, sí. Y el resultado. Enhorabuena, enhorabuena Boca por, este, por estos tres puntos. Enhorabuena, Boca por estos tres puntos. Yo centrado en la Libertadores que les he echado de ahí. No creo que la empecemos de suplentes, ¿verdad? La vamos a empezar de suplentes. La vamos a empezar de suplentes porque hemos entrenado y no nos da para ser titulares. Este juego me toca demasiado las pelotas, eh. Os lo digo así de claro. Con 0-1 de global, 2-4. Vale, 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 vale. Empezamos. Esto, esto sí. Esto sí, ¿ves? Además, ahorro minutos, ahorro energía para la final. Que no sabemos contra quién vamos a jugar, eh. Estaba Universidad Católica y Cienciano, que va a ser la final contra uno de ellos. Me hubiese gustado que hubiese sido contra un flamengo o algo. ¿Sabes? Para cerrar el círculo también, porque la, la final la perdí contra el flamengo con boca para cerrar el círculo. Es decir, me vengué también ahí. Creo que había estado de puta madre eso. Pero vamos, me estoy cargando, me he cargado a Boca y me voy a cargar a River, tío. O sea, me he cargado a los dos más grandes de Argentina yo solo. Yo solo, porque el Aldo Civil ya me diréis qué es. Si en vez de himno lo que ponen son flores antes de cada partido porque juego con 10 muertos. Ya ves. Somos una máquina sexual. Y futbolística también. Mira, 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 mira. Mira el truco este. Mira el truco. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Buh! Demasiado ya ahí, eh. Demasiado sexo. Venga, 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 venga. Vamos, vamos a la final. Vamos a la final de Libertadores. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pase más malo, chicos! Está guapo el monumental, eh. Nunca lo había visto desde así. Desde esta perspectiva, ¿sabes? Desde la cámara pro. Con nadie de. Uh, uh toma palo, perro. Venga, 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 la gano. ¿Qué pita este árbitro? Vale, bien pitado, bien pitado entonces. Mira, acá, perfecto. Much, mucha gente aquí, eh. Mucha gente. Vamos a dar la vuelta por aquí. Perfecto. Mira que pase, pa. ¡Qué bien! Oye, Samu, ¿tú quién eres? ¿Quién eres, man? Que estás cortando balones, estás repartiendo juego. No sé, tío, no te, no te reconozco, la verdad. No he visto ni entrar en la pelota, pero ha sido tremendo golazo, eh. Trago un poquito mi portero, yo creo, ¿eh? Partido con el por ahora, Esto es real. Esto es real. Esto está pasando de verdad, chicos. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Me acaban de empatar la eliminatoria? ¿En, ¿En un minuto? Madre del amor, hermoso, tú. Espérate, espérate, espérate a ver si jugamos la final, eh. Uf. No me jodas, que no estoy para probar. Cachau, 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 cachau. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí. No, 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 no. Ya sé por qué no me acuerdo. Ya sé por qué no he llevado nunca esta cámara. Porque es que no, no mido el cachau con esta cámara. Estoy muy nervioso, gente, eh. De verdad. No, no se me puede joder otra vez la Libertadores. Es, sería muy cruel ya conmigo esta competición, eh. Estoy, estoy solísimo. Mira a mi equipo, por favor, en este momento y están pecheando que no saben ni dar dos pases ahora mismo. Bueno, vamos a la prórroga. No me cabe un alfiler por el ano. Se lo digo así de claro. Así. ¡Ah, no! ¡Que son penales! ¡Que son penales! ¡Vamos, mi portero! Chicos, 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 chicos. Jugoncísimo. ¡Jugoncísimo! ¡Jugoncísimo! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Por favor, por favor! ¡Métela, métela, métela, métela! ¡Me cago en la madre que me parió! ¡Que nos vamos a la final! ¡Que nos vamos a la final! ¡Dale, flaco! ¡Para, para, para! para No. Por favor. ¡Dale! Si falla, si falla esta River, vamos a la final. Y si metemos la siguiente, estamos en la final. Falla, Parker. Peter Parker, falla. Peter Parker. La pegó bien, ¿eh? Si metemos esta, estamos en la final de la Libertadores, chicos. Rezamos, rezamos, rezamos. Final de Libertadores. Vamos a la final. Se viene la final Libertadores. Vengo a ganar. No me sé no me sé ningún cántico la Libertadores gente. ¿Contra quién vamos a jugar? Todavía, todavía tiene que jugar Universidad Católica contra Cienciano, va a ser uno de los dos, tío, me habría molado mucho que hubiese sido un brasileño, ¿eh? En la final un brasileño, un Flamengo, un Corinthians reventarlos, además. Final de la Copa Libertadores, chicos, Club Cienciano contra Club Atlético Aldosivi, qué randomada de final, de verdad. Club Cienciano, me dijisteis, tiene dos estrellas porque son las dos Libertadores que tiene. Es de Perú este equipo, ¿no? Y el Aldo Sibi, que tiene un pescado, chicos, o un tiburón, o no sé qué es lo que será, porque es el nuevo Mata Gigantes. Es el símbolo del Mata Gigantes. Y CAA, que ya sabéis lo que significa. Cogemos hasta atrás, aunque lleva una H el hasta, pero cogemos hasta atrás, hasta todo lo que venga. Vélez primero con 41 puntos. Segundo River, tercero Boca, cuarto Talleres, quinto Rosario Central y sexto Newells. Y mientras tanto el Aldo pues obviamente va a decimonoveno. ¿Por qué? Porque está ahí también en la Libertadores. Está en la Libertadores empujando mucho el Aldo Bienvenido, Panchi Barra Baja 23. Te mando un besazo, amigo. Muchas gracias por ese follow. Muy bien tirado, la verdad. Y. Nada, ponte cómodo, disfruta. Con que vengas vestido, es lo único que pedimos aquí, que estés vestido. Ta, 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 ta. Entrenamiento, no puedo entrenar. Jugar partido. La sorpresa era la civil Libertadores. ¿Para vosotros que el Cienciano esté en la final de la Libertadores es sorpresa o es algo que puede pasar perfectamente? Que el Cienciano esté en la final. O el Cienciano es equipo muerto ahora mismo en la actualidad. Ojo. Final Libertadores. No me jodas. La voy a empezar como suplente en la final. Están de coña, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿La jugamos como suplentes porque es así lo que ha pasado? La jugamos así, ¿verdad? La jugamos así. La jugamos así. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Es el destino. Entramos en el minuto 63. Final de la Libertadores. Final de la Libertadores. Asisten un gol que me la va a pelar, pero bueno, ahí estamos. Un poco nervioso contra el cienciano. Pff, la reputa madre que me parió. Que, que es que se me para casi el corazón. Vamos. 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 Cachau. ¿Ves? Es que no controlo bien el Cachau. ¡Vamos! ¡La reputa concha de la lora! ¡Vamos, cojones! ¡Buh! Asistencia, asistencia, asistencia. La voy a ganar por lo civil o por lo criminal. Me la pela, me la pela marcar o no. Bueno, nunca he marcado una final de Libertadores, eh. Nunca he marcado en la final de Libertadores. Nunca he marcado en la final. Así que igual es momento para desbloquear también jugador que ha marcado en finales de Champions y final de Libertadores. Que creo que habrá poquísimos jugadores que hayan conseguido eso, eh, pero no decir ninguno. ¿Ustedes creen que ha habido alguno que haya conseguido esas dos? Final de Champions y final de Libertadores? ¿O podemos hacer historia? No, 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 no. Vale, vale, vale. Dámela aquí. Esa es. Venga. ¡Venga! ¡Muchacho! ¡Qué parada se ha hecho! Hombre, que te estaba viendo yo, que la ibas a dar aquí. Anda, que no te estaba viendo yo. Vamos, va, 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 va. se la jugó hay muchísimo el cienciano eh vamos presiona coño que no tienen pase no tienen pase sigue presionando joder claro dame No te creo, no te creo, no te creo, no te creo. ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace? ¿Qué frío hace, chicos? Vale, portero mira, portero, me hago un cachao, me hago un cachao, 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 cachao. La voy a mangar, eh. La voy a mangar. Voy para allá. Voy para allá. ¡Final de la copa! ¡Sí! ¡Carajo! ¡En la final de la Libertadores y en la final de la Champions! ¿Qué jugador ha metido en las dos finales? ¿Qué jugador ha ganado Libertadores? Y Champions, ¿qué jugador ha conseguido marcar en las dos? El técnico del Aldo Sibi sí, ni se lo cree Ni se lo cree este muerto, madre mía Estará diciendo la madre que me parió Qué buen entrenador soy Que hago ganar la Libertadores Papá, tú solo tienes que ponerme a mí En el campo y ya está ganada Eso es todo lo que tienes que hacer como entrenador Y ahora full focus, eh, 0-2 0-2

¿Vale? Chicos. 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 Ya está. Hemos luchado mucho. Ha sido un camino muy largo. Camino de más de 10 años para poder levantar esta copa. Más de 10 años esperando este momento, chicos. Este era mi primer objetivo como jugador. Mi primer objetivo cuando me creé este modo carrera fue ganar la Libertadores. Nunca lo había hecho. Diez años después, con cuatro Champions después, con más de cinco Ligas después, con un balón de oro después, con más de cuatro Copas Nacionales después, y con una Sudamericana después, y tres Pichichis de Argentina. Somos campeones de la Colmebol Libertadores. Nos daban por muertos, nos llamaban Palicia, nos llamaban Abuelicia. Ya no teníamos velocidad, ya no teníamos nada. Y al final, lo que tenemos sabe que son la Copa. Eso es lo que tenemos, gente. La Copa es nuestra, campeones de la Libertadores. Campeones de la Libertadores, primera Libertadores de Samo Galicia. La lloramos desde el primer partido, llegamos a la cima en la Champions, hasta llegar a la cima de América, papá. Ha sido un placer, pone David. Por el chat, y vaya que se sí ha sido un placer, chicos. Ha sido un Un trayecto increíble hasta llegar aquí. Que no es el final. Ya les advierto yo que no es el final de Samuel Galicia. Todavía hay que sopesar bien lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque tenemos tres opciones. Nos retiramos por todo lo alto. Con esta Libertadores. Vemos qué ofertas nos llegan desde Europa. E intentamos ganar un último año otra Champions Más. Os seguimos aquí de momento. Intentamos ganar dos Libertadores seguidas. Esta temporada ha sido brutal. Además... Ha sido súper rápida porque nos hemos centrado solo en pura Libertadores, chicos. Por fin lo puedo decir. Por fin lo puedo decir. Samu Galicia tiene una Libertadores. Una Colmebol Libertadores. Por fin se puede decir alto y claro. Victoria: Club Atlético Aldosivi. 0-2 al Cienciano. descanse en paz, Cienciano. Siempre te recordaremos. Vuela alto, leyenda. A mí me jodió una final el Flamengo. Y a ti te la jodió el Aldosivi cosas de la vida, el fútbol siempre vuelve la oportunidad, así que no se preocupen. Vamos a ver qué podemos hacer ahora, ¿no? Cuatro copas nacionales, cinco títulos de liga, cinco copas continentales ganadas, una Libertadores, cuatro Champions, cuatro Champions, 663 partidos jugados, 593 goles, 361 partidos ganados, ¿eh? 11 clubes bastantes clubes, la verdad. Yo creo que han sido bastantes. Retiro y un club nuevo, intentar ganar todo con ese club. Simulación rápida. Vale, pero si creo un club nuevo, lo primero va a ser en cuarta. Va a ser en cuarta inglesa, ¿eh? No va a ser en un primera división ya estando en primera división. No, no, va a ser un cuarta inglesa y vamos a comer mierda, ¿eh? Y vamos a comer mierda. Y vamos a estar tres temporadas que nuestra única obsesión va a ser subir a Premier, porque además lo voy a hacer en Inglaterra. ¿Los botines de qué? Pero, ¿cómo me voy a cambiar los botines si estoy a punto de colgarlos, man? ¿Para qué quieres que me cambien los botines? Si puede que este sea mi último partido ya con. Hostia, a ver, habría que echar un partido de despedida, ¿eh? Si nos vamos. Si nos vamos, hay que, hay que echar un partido de despedida. Simulación rápida, me la pela. Estaría guapo el, el tener opción de partido de despedida y mejores momentos que te lo pusiesen. En... Mira, mira, otro manos de match en la Liga Argentina. Sí, es que estoy, estoy para 17 temporadas más, pero vosotros no queréis. Es que molaría que tuviese la opción de partido de despedida. Que pudieses elegir club con el que hacer el partido de despedida, porque obviamente, pues. Oye, igual hacía un partido de despedida contra el Barça, ¿sabes? Que al final ha sido el club en el que más he ganado. Que he ganado el balón de oro. Eh, un partido de despedida, yo qué sé. Jugando con Boca y Newells. Jugando una mitad con cada uno. Pues eso molaría, ¿sabes? Termina la temporada, chicos. De la recopa, subcampeones. Contra Boca. Fase de grupos en la Copa de Invitación, que no le interesa a nadie. Y abajo lo estáis viendo. Colmebol Libertadores. Victoria. Victoria. Lo de quedar en el puesto 15 en la liga, lo vamos a obviar. Hemos ganado una Libertadores, papá. Era para lo que me volví yo. Era para lo que yo rompí mi trayectoria, mi trayectoria meteórica en Europa. Yo dije, hasta aquí Europa. He ganado balón de oro, he ganado Champions, he ganado de todo. Podría crear una hegemonía en Europa y ser el mejor jugador del mundo. Pero yo lo que quiero es ganar la Libertadores, que fue la obsesión que tuve desde el capítulo número uno de este modo carrera. Lo hemos conseguido, chicos. Nos han informado acerca de tu decisión de retirarte esta temporada. Y queríamos decirte que ha sido un placer contar contigo en este club. Organizaremos una cena de despedida con todo el equipo tras el último partido de la temporada. Será un conocimiento, será un acontecimiento en honor de todos los grandes partidos que has jugado, tus goles y toda la gente que has hecho feliz con el fútbol. Atentamente, Aldo Sibi, la directiva. Pero yo no he pedido retirarme. Fuera joda, ¿eh? No he pedido retirarme. Me retiró el modo carrera. Me ha retirado el modo carrera, de verdad. Chicos, resumen de carrera. 11 clubes, 5 títulos de liga. Voy a poner el chat para que despidan a este jugador como se merece. 11 clubes, 5 títulos de liga, 4 copas nacionales ganadas, 4 copas continentales ganadas, 4 Champions, 1 Libertadores. 28.000 euros por semana, que eso me da igual. 94 millones de euros de valor de mercado, un balón de oro. Estadísticas, 598 goles hemos marcado. Goleador de época. Goleador de, épic, de época. Vuela alto, leyenda. Adiós, Samo Galicia. Literalmente, esto es verdad, ¿eh? Mira, literalmente nos ha retirado la máquina, ¿eh? Literalmente nos ha retirado la máquina, fíjense. Mira, paramos. Detenemos. Mira, noticias. Estamos en el año 2037, creo, ¿eh? Menudo de plantilla. Mis acciones. 33 años. No se puede cambiar esto, ¿eh? Nos ha retirado la máquina. Continuamos. Habéis visto que no he dado a retirarme. Acabar temporada. Nos han informado acerca de tu decisión de retirarte. Ha sido un placer, chicos. Hasta aquí llegó la historia de Samo Galicia. Increíble. Que me pongo hasta en pie por este jugador. Chicos, para vosotros el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Habéis vivido la historia del mejor jugador de la historia del fútbol? Sale campeón de la Libertadores con el equipo más mierda de toda Argentina. Que se ha llevado por delante a Boca, se ha llevado por delante a River, se ha llevado por delante a todos. Pero chicos, os digo la verdad, ¿eh? No lloren porque ahora empieza lo chingón. Hemos ganado mucho dinero, estamos forrados. Tenemos una casa de oro macizo como la del vagabundo de los Simpson. Tenemos un cohete, tenemos de todo. Pero lo que vamos a tener a partir de ahora va a ser un equipo de fútbol que vamos a crear desde cero. Un equipo de fútbol que vamos a crear desde cero. Ha terminado la historia de Samu Galicia, jugador, pero comienza una historia más grande todavía que la de Samu Galicia DT. DT, presidente y director deportivo. Vamos a hacer al mejor equipo de la historia de el fútbol, desde abajo, desde cero. Vamos a crear a nuestro propio equipo, vamos a comer mierda en cuarta división, vamos a comer mierda en cuarta división y vamos a ir escalando hasta la Champions League, que va a ser lo máximo que vamos a intentar ganar. Ese es el comienzo de esa historia. Chicos, termina este modo carrera como jugador. Ha sido un placer. Ha sido definitivamente un viaje, pero no ha terminado el trayecto al completo, ha terminado solo nuestra etapa como jugador. Falta la de DT, la de técnico, la de director deportivo y la de presidente. Tranquilos, esto solo acaba de empezar. Si te ha gustado esta serie, dale al like, suscríbete y estate atento a lo que se viene porque se viene una nueva era en el fútbol. Y nosotros vamos a ser el presidente y el entrenador. Honor a Samu Galicia.